Yengue, Saramagüe, Ecomi Maña, Yigú, Yengue, Saramagüe, Piango, Piango, Yigú, Yengue, Saramagüe, Edelon Finda, Yigú, Yengue, Saramagüe, Chancuento, Yigú. Las representaciones de todos estos fundamentos son parte importante en el Munanso Congo. Los Encutos Sangabilongo, todo tipo de trabajo que se haga con él, son para guindarse. Esto refleja el poder que posee estos fundamentos. Cuando se mandan sus espíritus, estos nunca ponen el pie en el entoto o en el suelo y son espíritus bien oscuros que pueden perjudicar a la persona que se lo mande con gran efectividad. Cuando explico todo este tipo de cosas que se remonta a sus raíces a cientos de años, nos damos claramente el entendimiento de cómo tenemos que tener o formar o hacer nuestro Munanso Congo. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas o las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, vamos demostrando paso a paso cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanso Congo o casa de palo. Si bien estas formas primitivas que estamos dando son sacados de la cartilla del Tatiraca, antes muchos de estos trabajos nunca has visto. Hoy vamos a pintar dos biocos, dos ojos, que van a representar los ojos del propio Sarabanda. Si bien, como todos conocen, aquellos que son ganguleros o paleros, que la S representa Sarabanda, va a jugar un papel importante cuando da vititi, bioco, cuando da vista con los ojos, la representación de la propia deidad, del propio Sarabanda. Si bien la importancia del cuyo, o mamá umbo, o mamá chola, o Sarabanda, o Tatapanso en los diferentes fundamentos que existen en el trabajo. Todos estos fundamentos trabajan junto con la enganga. Si bien una enganga representa el poder y un mundo pequeño dentro de ella, esto va a jugar una parte importante, lo que son los fundamentos de la enganga. Con ello ustedes pueden moverse con esos fundamentos y realizar diferentes trabajos y va a estar muchas veces más fortificado que cuando usted trabaja con ganga sola. Ellos trabajan y comen con vite en saura, o sea, cuando ellos comen, comen todos juntos, pues como dice, todito, toditico, toditos son hermanos. Si bien vemos la flecha con las diferentes enqueles de Sarabanda, los biocos, los ojos de la propia identidad. También vemos el entango, que va a jugar una parte importante en el trabajo del palero para así vencer a nuestros enemigos. Si bien representa el entoto yaca, todo munanso tiene que tener una representación de lo que es su casa, como tiene que tener una bandera, y a la vez saber cómo trabajar con ella para así no tener equivocación y poder llegar a todos de una manera fuerte, jocuma, como se dice. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se mantiene en un tabú todos estos trabajos y así, al aprender ustedes cualquier firma que yo le pudiera dar, tienen que hacerla de esta manera. Las patipembas,
que usted está utilizando los signos que representan el Munan Sokón con Munda Praca, Monte Tiene Garabato o Mombala en Dokin Mayombe. Cuando usted hace cualquier tipo de trabajo de esta índole, siempre tiene que pedir permiso a mi Munan Sokongo, Mundra Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, Dokin Mayombe, con licencia de Tata Iraka Bataya Mundo. Usted tiene que hablar eso antes de hacer la firma, ya que usted está utilizando la firma de este Munan Sokongo y a la vez pidiéndole licencia a las cosas que usted tiene. No podemos pensar de que vamos a hacer un trabajo por la libre, porque no es así. Siempre, al realizar estos trabajos, tenemos que pedir licencia a las deidades o identidad al cual estamos procesando. Siempre usted habla y pide licencia a su Munan Sokongo, a su padrino si está muerto, lo menciona, y menciona también los tratados o convenios de este Munan Sokongo con licencia de Tatiraca Batalla Munda, para que sea más escuchado, para que pueda realizar estos trabajos a plenitud y no estar llamando identidades que no le vayan a hacer caso. Siempre que usted pinte estas patipembas o trace estas patipembas, está jugando con el Munan Sokongo, o sea, mi Munan Sokongo. Explico todo esto para que tengan una idea y a la vez puedan ampliar más al hablar cuando usted empieza a realizar un trabajo. Los enemigos puede ser cualquiera. Un amigo de usted puede ser un enemigo. Una familia de usted puede ser un enemigo. Uno que trabaja con usted puede ser su enemigo. Uno que vive al lado de su casa puede ser su enemigo. Y a eso nosotros siempre lo vamos a trabajar para así mantener alejado esas malas vistas, esos malos pensamientos y sobre todo la envidia o la hipocresía que tienen con la persona, con usted mismo. Admirar con los biocos o los ojos, la identidad tiene la vista para procesar el trabajo que usted está haciendo. Estos trabajos son de Tambatilanga, del tiempo Congo, que quizás existan algunos paleros que lo conozcan. Pero esto se mantiene en un tabú a través de cientos de años, donde el palero no demuestra a nadie cómo es que trabaja. Los ahijados se mantienen en una nebulosa, porque cada vez que le dicen, quieren aprender, le dicen que ya tendrá el tiempo, que ya el espíritu se lo dará, y nunca eso sucede. Por eso nosotros, o yo, el Tata Iraka Bataya Mundo, demuestra a ustedes y da un poco de lo que conoce para conocimiento de aquellos anguleros que gozan de un gran prestigio, que realizan estos trabajos de corazón y así poder defenderse de la huanga o la brujería que pueden hacer otros brujeros en contra de usted. Siempre, siempre tenemos que aprender los signos de la forma que podemos ver aquí. El Entoto Yaka juega una parte importante en el desarrollo, los diferentes signos de firmeza y las cruces con esas rayas a los lados, donde va a estar ajeno, fuera del trabajo, cualquier espíritu o inquisi de Nsambi, cualquier espíritu bueno que exista. Esto lo va a apartar y va a estar jugando un papel importante, centella,
la dueña de los espíritus, en cuyo Lucero Monte, jugando un papel importante para abrir los caminos y a la vez cerrárselo al enemigo. Siempre que hagamos un trabajo de guerra, primero tenemos que presentar los mazangos. Son como especie de tamal hechos con hojas de maíz, y esto va a amarrar la mamba siré, o va a mandar esos mazangos de guerra en contra del enemigo, tirándoselo en las cuatro esquinas donde el gangulero va a estar implorando a Lucancasi o Candiampembe o a propio Ndoki o a Bencebú, o como dicen, al propio diablo. En la representación de Centella, Ndoki juega una parte importante en mandar la lanza en contra del enemigo. Juega un papel importante estas dos deidades, donde Sarabanda es la parte más importante del trabajo que se realiza. Mayombe, el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva o bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Dice Marrayo, parte criyumba del hoyo, dice, llévatelo, dice los mundeles, dicen, carajo, porque yo manda acá, ya. Los sol dicen, tatiraca, dicen, de munda praca, dice, ya cana funda, dicen, que le cuna manguaco, ya va, piango, piango, dice, güey, dice, ya va, dicen, como en Sara, dicen, on finda, dice, pa' que urie, dice, los mundeles, dice, pa' que Sarabanda, dicen, coja, dicen, pa' que dicen, los guatariamba, dicen, coja, dicen, carajo. Yodab, dice, pide, dice, licencia, dice, a Lucero, dicen madrugada, dicen propio, dicen Sarabanda, dicen yo pide licencia, dicen todo un fumbe que cuenta, dicen Chechi, dicen todo un diame, dice Yahweh. Él le pide permiso a todos los espíritus, sobre todo, todos los días y hoy, sobre todas las cosas. Ahue, como dicen, ahue son ahue, mañana son mañana. Ahue son ahue, mañana son mañana. Mañana son mañana, mañana son mañana. Y ahue son ahue, mañana son mañana. Congolango nunca te decía, mañana son mañana. Cuenta la leyenda, las historias de que esta religión estuvo perseguida a principios de 1857 y que iban a los munanzos Congo y se llevaban las engangas y todo fundamento que hubiera de religión, descomisándolo hasta por la propia policía, donde muchos escritos de los libros fueron sacados de las libretas o cartillas que fueron quitadas a muchos ganguleros. En el mundo fantástico de esta religión, todo puede suceder. Es cierto que el ganguleros implora a identidades de malas artes, pero también implora a identidades de buenas artes. O sea, el trabajo que venga a la persona a buscar, el palero lo hace. El palero trabaja bueno o trabaja malo, dependiendo de los trabajos en Sara que vengan a buscar algunas personas. Siempre es bueno conocer cómo defenderse en contra de nuestros enemigos para así poder tener el poder de hacer un trabajo verdadero. Usted puede poner un muñeco, usted puede poner ahí un ataúd, una caja de muertos, usted puede enterrar a la persona, usted puede presentarlo a los fundamentos, usted puede escupirle el fundamento, escupir el trabajo que usted está haciendo para así desmaldecir al propio ensambi. Es cierto que muchos ganguleros de enganga judía trabajan desnudos delante de los fundamentos, y eso es parte también importante cuando no es una enganga cristiana. Un salam aleiko para todos los tata, tataíta, ya y en gayo. Y que Sambiampungo cutara en todos los días me da hue, que Sambiamara cutara y no se dedique a hacer el mal, dedíquese a hacer el bien, pero aprenda a estas artes que lo van a ayudar a defenderse de la brujería que le hacen otros. Está tirando.